Hello, good evening everyone. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Welcome to the class. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Okay, welcome. Okay, ya veo unos nombres. Gracias. Ya vamos a pasar ahí la asistencia, ¿verdad? Para, dame un segundo. Ok, so vamos a pasar a asistencia. Deme un momento para corroborar, ¿verdad? ¿Quiénes están acá presentes? Quiero ver bien sus asistencias. Buenas noches, bienvenidos. Mire, siempre que vayamos a saludar en inglés, vamos a decir good evening. Ok, esa es la forma de saludar en la noche en inglés. Ok, good night es para decir adiós. Ok. Good evening, para decir buenas noches de bienvenida. Got it? Bien, déjenme ver. Según asistencia, ustedes son 30 participantes. Y tenemos 20. Me faltan 10 todavía. Oh, my God. Vamos a ver si en el grupo de WhatsApp podemos hacer algo. Porque son 30 participantes, 30 participantes, si nos faltan 7, 10, perdón. O no, ya nos faltan menos. 8, se están conectando. Ok, bueno, vamos a esperar un momentito en lo que se conectan sus compañeros, para así ya hacer como la introducción, un minutito probablemente, para hacer la introducción, para presentarme como se debe, y para explicarles un poquito de la plataforma, ¿verdad?, que vamos a estar utilizando. Vamos a conocer un poquito lo que es Zoom, lo que es la plataforma, para que se familiaricen, ya que ustedes son principiante uno, entonces hay que familiarizarnos con todos los términos, ¿ok? Un segundo. Estos son en inglés. Oh, soy inglés principiante módulo 1. Ok. Ok, perfect. Bueno, ya esperamos ahí unos minutitos. So, hello everyone. My name is Diana Sayas. I'm gonna be your teacher, ok? Cuando me hablen a mí, no me digan teacher. Díganme Miss, ok? Miss Diana. Porque si dicen teacher, que es una cosa muy cultural que tenemos los salvadoreños y salvadoreñas, es como que digan docente Diana. ¿Me comprenden? Y ustedes no van por la vida diciendo, mire docente Diana, mire docente no sé qué, mire docente, o sea, no, ¿verdad? Si le dicen docente, me permito, o sea, like, o something like that, pero no dicen teacher a cada rato así en el español. Así que vamos a decir Miss Diana, que es como decir niña Diana, señor Diana, doña Diana, como ustedes lo llamen en la región donde viven. Porque aquí en El Salvador, de un lugar a otro, cambian las cosas, ¿verdad? Yo sé que allá por San Salvador dicen seño, ¿verdad? Por Oriente se dice niña. Y no sé, así va cambiando. Pero eso, Miss Diana, ¿ok? Para everyone, my name is Miss Diana. Bien. Vamos a iniciar con conocer un poquito la plataforma. No sé si ya todas y todos tienen aquí acceso a la plataforma. ¿Ya se registraron con el correo y ya tienen acceso todos y todas? ¿Everybody? Sí, Miss. ¿Sí?
Sí, Miss. Ok, perfecto. Ah, ven qué rápido entiende. Excelente. Yes, Miss. Ok, perfecto. Ese es para girls, ¿verdad? Para boys podemos utilizar Mr. Ok. No necesita mandar su número y decir buenas noches ni poner ahí el número de DUI, ¿verdad? Que es para el privado. Puede, yo voy a pasar asistencia y ahí poco a poco vamos a ir bien. Lo que sí es necesario es tener su cámara encendida y escribir el número con el nombre completo, perdón, así como en el DUI. Ah, tengo personas que no pueden activar el audio. Ok, le voy a poner aquí para activar el audio. Clic en audífonos y luego en la burbuja que aparece para que puedan activar sus audios. ¿Ok? Activar audio, clic, porque tengo varias personas que no han activado su audio, como dos creo que ahorita. Ok, anyways, les estaba diciendo, tenemos que tener acceso en la plataforma. Se registran ustedes al ingresar. Al ingresar les va a aparecer, creo que una contraseña predeterminada y ustedes lo que deben hacer es cambiarla, ¿verdad? En el primer acceso que tengan a la plataforma. Luego de eso, ya les voy a explicar qué les va a aparecer ahí, cómo vamos a ir trabajando, cómo vamos a ir desarrollando los ejercicios. Pero primero que nada, voy a iniciar ya a presentarme, because it's time, quienes están, estamos, ¿verdad? Y agradezco su puntualidad. ¿Verdad que los salvadoreños y salvadoreñas somos conocidos por la puntualidad? Sí, ¿verdad? Bien, puntuales. Nunca han escuchado ustedes que diga un salvadoreño impuntual. No, 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 no. Ese no va con nosotros. No. Es un antónimo a salvadoreño, ¿verdad? So nothing like that. Bien, thank you very much for your punctuality. I appreciate it. La aprecio mucho, de verdad. That is something very important que demuestra el compromiso que ustedes tienen con aprender inglés. And also, felicidades, porque a pesar de que es medio año, van cumpliendo un propósito de año nuevo, ¿verdad? So we're accomplishing something that we wanted. Estamos ya llegando a algo que queríamos, right? Bien. Me presento. Ok, this is me. Así me veo ya arregladita, ¿verdad? Y toda la cosa. So this is me. My name is Diana Rodríguez. I go by Diana Rodríguez Sayas, right? Soy licenciada en idioma inglés. Mi formación académica, pues para que ustedes conozcan y digan, ¿verdad? No, no, cualquiera me está enseñando inglés, aunque ustedes me pueden corregir. Ok, tengo la licenciatura en idioma inglés, graduada en el año 2017. Tengo Teaching and Preparing ESL Materials for Young Students. Esto fue en el IDCAFE PADE. En Didáctica para la Planificación y Facilitación del Idioma Inglés, que esto es el INSAFOR, right? Experiencia laboral. He tenido práctica docente en Universidad Gerardo Barrios. He sido embajadora de español como segundo idioma en Amity Education USA. Estoy en Clearwater, Minnesota. Estuve un año allá intercambiando mi español. Yo enseñaba español a los niños y vivía con una familia que hablaba inglés para yo poder adquirirlo como segunda lengua, ¿verdad? He sido instructora de inglés en academias acá, internacional, y también para inglés corporativo desde el año que empezó la pandemia. Instructora de idioma inglés en el ITCA. Y bueno, acá en inglés corporativo. Actualmente siendo docente en una escuela pública, ¿verdad? Eso es mi currículum, mi CV, pues sí, para que conozcan, ¿verdad? La experiencia de dónde viene. Trabajando en línea desde, denme un segundo que tengo que presentarles un introduction. Trabajando en línea desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Cuando todos nos volvimos acá a virtual classes, cuando volvimos a la virtualidad, ahí empezó todo esto. Bien, quiero mostrarles una asistencia a generalidades. Estaba por acá, pero esto se me ha perdido. Bueno, les voy a hablar un poco de las generalidades. Las generalidades para estar aquí en la clase es: uno, tienen que tener su nombre completo, así como aparece en el DUI, porque a ustedes se les registra una asistencia que no se reporta acá, sino que aparte de la que ya les voy a pasar yo acá, Zoom registra sus minutos de conexión. Entonces ahí aparece su nombre. Y si digamos que usted se conecte como Alcatel no sé qué, va a aparecer usted como Alcatel no sé qué, y usted no es Alcatel no sé qué, ¿verdad? Entonces tiene que registrarse con su nombre para que aparezca su nombre completo en los minutos, porque la asistencia aquí no se cuenta por decir I'm here. Y después me deja usted el teléfono ahí
Y yo estoy hablando allá en su sillón, estoy hablando yo sola y usted allá afuera con la vecina, ¿verdad? Y yo platicando, no, ¿verdad? Si no, eso no va a pasar acá. Entonces, la asistencia es por minutos, ¿ok? Minutos. Aparte de que usted confirma su asistencia acá con su camarita encendida, que se vea su carita, ¿verdad? Hágale así, ¿verdad? Se ve esa carita, que se vea que usted es que está ahí, ¿verdad? Entonces, ese es uno. Es su nombre completo, que se vea su cara. ¿Qué cumple? Uy, como que estoy en una casa algo repetida por ahí, creo. Bueno, les decía, verse, nombre completo, minutos de conexión. Cuando yo pase asistencia, ahí es una confirmación de que usted está acá en clase, ¿verdad? Que no solo me ha dejado abandonada por allá en un rincón de su casa y yo estoy hablando sola con la pared, ¿verdad? Tal vez los gatitos ahí jugando alrededor. Ok, pensando que soy un ratón o algo. Bien, ahora voy a pasar asistencia y usted tiene que responder de dos formas. O puede decir present o puede decir I'm here. ¿Ok? A mí me gusta más I'm here, como es acá estoy, ¿verdad? But if you want to say present, it's up to you. Decisión de ustedes. Bueno, y camaritas encendidas principalmente a la hora de la asistencia. Si usted no tiene cámara encendida, aquí hay un chat. ¿Ok? Aquí hay un chat. Un chat. ¿Dónde ustedes pueden decirme por qué esa camarita está apagada? ¿Verdad? Porque hay razones. Si hay un motivo fuerte, pues claro que se puede. Ok, voy entonces acá con asistencia. Cuando yo diga su nombre, usted dice present o I'm here. Ok. Solo encienden el micrófono cuando digan present o I'm here y después lo vuelven a apagar. Porque ya me ha pasado que he escuchado problemas familiares y no es algo que queremos escuchar, pero después se va a hacer viral ahí en las redes sociales y no, pues no queremos eso. We don't want that, okay? Start. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm Catalina del Carmen Elías de Díaz. I'm Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. Damaris Leticia García Torres. here. Erika Joana Navidad Cortés. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. Present. Fátima Larisa Melara Palacios. I'm Fátima Tatiana Méndez de Ramos. Presente. Present. Griselda Saraí Lara Mengíbar. Present. Irene Berenice Presa Pérez. Yasmín Elizabeth Rivas González. Josué Luis Escobar Ordóñez. Present. ¿Dije bien el apellido Ordóñez? Perdón. ¿Dije bien Ordóñez? ¿Es Ordóñez? Sí, Ordóñez. Okay. Mucho mal, ahí me corrigen. Jocelyn Magali Pelis Rivera. I'm here. ¿Sí es Pelis? Sí. Ok. Y a veces yo no calculo dónde hay tildes o dónde no. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. Present. Ok. Julia Coron. Esperen, esperen, esperen. Julia Coronado Guzmán Melara. Present. Coronada es. Coronada. Disculpe usted. Ok. No, no hay pena. Ok. Carla Patricia Castillo Mejía. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Present. Lucía del Carmen Mejía Ayala. Tratamos siempre apagar los audios, ¿verdad? Lucía del Carmen está presente, ¿ok? María José. Vaya, ¿quién me va a ayudar si está presente? Cucufate Torres.
Cucufate. Cucufate, ok, bien. Nuris. I'm here. Yaleni Rivas Palacios. Presente. Si es Yaneli. Es Yaleni. Yaleni. Nuris Yaleni. Sí. Soy medio disléxica. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. I'm here. Okay. Ramón Alirio Ayala Villanueva. ¿Está? Raquel Azucena Portillo Bonilla. Qué triste. Hay varios que no están. Rina Emeli Sandoval Linares. Presente. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Roxana, ¿está? Okay. Valeria Nicole Coreas López. Presente. Okay. Wendy Mairena López Escobar. I'm here. ¿Dije bien Mairena? Sí, Mairena. Thank you. Jamie Xiomara Navidad Cortés. I'm here. Tengo dos personas con apellido Navidad. ¿Serán familia? ¿No? Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. Here. Okay. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. Zulma Natividad, ¿no está? Ay, Carmen, falta un montón de gente. ¿A quién no mencioné? ¿Hay alguien que no haya mencionado? ¿Nobody? Porque si no les mencioné, no están en el grupo. Ok. Teacher, Claudia. Soy Claudia Madrid. Este, ingresé cuando ya había mencionado, creo. Ok. Gracias. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez, right? Yes. Okay, perfect. Thank you. Well, let me see the chat because I have the chat here. Recuerden, nombres completos, please, así como aparecemos en el DUI, porque después me está pidiendo a mí, porque pues hay que poner la asistencia ahí. Zulma dice present por acá. ¿Por qué será que no me escucha Zulma? No se le escucha, disculpe usted. Pero no logró escucharle. Ni los compañeros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nobody? Ok, Ramón. No se le escuchó. Ramón, tiene su manito arriba. Y creo que a usted tampoco le escuchó. Pero Miss. Usted, dígame. Oh, ahí escuché a Miss. Hello. Normal del primer día ustedes. Súper normal. Yo estoy tan acostumbrada. Que algunos no pueden hablar, que otros no pueden oír, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, para mientras arreglan sus audios, ok. Quiero, ya les iba a preguntar, ¿hay alguien que no me pueda oír? Como que me van a decir, sí, fíjense, no la puedo oír. ¿Cómo me van a entender eso? Ok, anyways, pero mientras arreglen sus audios y todas esas cosas, con tal que ustedes me puedan escuchar, pues ya podemos iniciar. Ahí si os logran arreglar sus audios, que creo que sería Ramón, no sé si le puse asistencia, o sea, lo veo ahí conectado y todo, pero no sé. No le puse asistencia, ahorita le pongo. Ok, en lo que logra arreglar su audio, tal vez, Ramón, para que pueda comunicarse con nosotros, ok. Karina, tiene su mano arriba, dígame cómo le puedo ayudar. Sí, Miss, ya no la veo, fíjese, como si estuviera apagada la cámara. Ya no me ve, hola. ¿No? Yo creo así. ¿Usted sí me ve? ¿Cuántos dedos tengo? Pero, cuatro. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No. Ok, pero no sé, Karina, ¿será porque y no se salió? Tal vez ella apagó el video. No, ella la puedo ver a ella. Pues no.
Ajá. O no escucho perfectamente. Voy a hacer una cosita. Ahora sí. Oye, ¿me puede ver? Sí, pero solo la imagen. Ah, ahorita sí. Sí, ya, ya, ya. Okay. Ya, ya, mis. Gracias. Okay. Excelente. Miren, no anclen mi cámara, qué feo que me estén viendo solo a mí. Uy, no, no, no. Hagan algo. Pongan una vista, ahí arriba se da una vista para que se estén viendo todas y todos al mismo tiempo. Se llama View. Allá arriba donde dice View, en lugar de darle Speaker, le van a dar Gallery. Y ahí Galería, se van a ver todas las personas. Todos ustedes y todas ustedes se van a ver ahí. Y pues mejor. Incluso tengo otra que no se llama Gallery, ya les voy a enseñar. Déjenme un momento. También puedo hacer otra forma. A ver si a algunos les aparece. A algunos les va a aparecer, a otros no. ¿Les apareció? ¿No? No lo pueden ver. Como que estuviéramos todos en un salón de clases. ¿Can you see? Sale cargar sí, vistas inmersivas. ¿Cargando vista inmersiva? Sí, ya así van a dice. Ver. Tendrían que verse como que estamos en un salón de clases. Por el momento solo la veo a usted. Ah, ok. Pero bueno, para que yo pueda, no, pues. voy a dejar de hacerlo. Lo que pueden hacer ustedes es darle galería, ¿ok? Para que puedan verse todas y todos, y ahí se pueden ver ustedes en su cámara también. Galería es mejor para que no me estén viendo solo a mí. Yo ni vuelvo a ver estos videos porque me da pena. Ok, bueno, les decía, ahora sí, vamos con todo. So, again, my name is Diana Rodríguez Sayas. I am 28 years old. I have been a teacher since 2015, earlier, del 2015, aunque me gradué el 2017. I have been a teacher, online teacher, since 2020, obviously, desde la pandemia empezamos virtualmente, right? And now I like teaching online more than teaching in the classroom. Ahora me gusta más enseñar en línea que enseñar en el salón de clases, right? So here I am for you. Now, vamos a hablar un poquito de las generalidades de lo que es Zoom, porque hay botones que necesito que conozcan, right? Para que no se me pierdan. Y luego vamos a pasar a la plataforma. Ok, pero veo ahí una manito levantada que es Roxana. Ahí levantó su manito. ¿No? ¿No? La voy a bajar entonces. Oh, no me escucha. Le digo, no me escucha, me dice no. Pero ¿cómo me escucha entonces? Aquí me aparece que no ha encendido su audio. Me aparece que tiene que darle permiso. Si de alguna forma me escucha usted a mí, tiene que darle permiso a la plataforma. Ahí donde aparece un auricular, tiene que darle clic. Después aparece una burbujita. En esa burbujita hay que dar clic. Porque me dicen, ya no me aparece opciones. Entonces, en la burbujita, darle clic donde está un auricular. Después en una burbujita, dar permisos y join with computer audio. Entonces dice unirse con el audio de la computadora. Sé que es difícil la primera vez, pero it'll take time. Deme un segundo, voy a volver a reenviar este mensaje que mandé. El primer día me toca todo de soporte técnico. Roxana Nieves dice no. No qué. Disculpe, no puedo escuchar nada. Ok. Ahora ya me puede escuchar, ¿verdad? Hábleme usted a ver si la escucho yo. Póngale ahí donde está el botoncito rojo, el micrófono en rojo. Apriételo. Excelente. Good. Excelente, Roxana. Thank you. Okay, vamos a ver. Tengo a Roxana por aquí. Ahí está su asistencia. Got it. Thank you. Ok. Apagar el audio ahora. No olviden siempre apagar sus audios, ¿verdad? Porque si no, le voy a estar escuchando lo que pasa en casa. Ok, anyways. Now, yes, ahora sí, ya podemos continuar. So, again, asistencia, minutos conectados y la asistencia que yo generalizo acá para que usted se vea ahí cuando dice present o I'm here en la camarita. Siguiente. Plataforma, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la plataforma. Cuando ustedes ingresen a la plataforma y ya tengan acceso a ella, ya le dieron el acceso,
Les va a aparecer una pantalla así, ¿ok? Ya ingresan, les va a aparecer la pantalla así. Yo tengo un montón de módulos porque son todos los que he enseñado, pero a ustedes les tiene que aparecer este, inglés principiante módulo 1, ¿ok? Le van a dar clic ahí, o bien ver curso también, pero primero solo darle clic en el nombre, basta. ¿Ok? Damos clic en el nombre del curso y después nos van a aparecer estas 5 secciones, ¿ok? Para darle clic o ingresar a la sección, tienen que darle clic sobre el nombre de la sección, ¿ok? ¿Ok? Pero vamos a verlas uno por uno acá. Bye. Ah, rayos. Necesitaba enseñarles algo, voy a volver atrás. Vale, les aparece todo esto acá. En estas unidades vamos a estar trabajando, que son las notas que ustedes van a estar llevando. Esas notas, como la asistencia, son requisito para poder volverse a inscribir a esta beca, ¿ok? Pero acá, quiero que pongan mucha atención a esto porque les van a pedir un comprobante de un material que han recibido. Ustedes van a decir, ¿dónde está el material? A mí no me han dado nada. Pues acá está el material. Miren. Acá arriba, donde aparecen todos estos menús, aquí de último dice Students Manual P1. ¿Okay? Yo doy clic ahí y me va a dirigir a un libro. ¿Okay? A un libro que es el que les proporciona, porque es la virtualidad, el que les proporciona inglés corporativo. Acá está el libro, yes. Y en este libro ustedes tienen como reinforcement, refuerzo de lo que vamos a estar viendo en clases. Rara vez toco el libro yo. Me baso más en la plataforma y en mis explicaciones y en mis actividades. Pero si les preguntan, ¿recibió el manual? Usted sí lo ha recibido porque ahí está. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese punto? ¿Are we clear in that? Yes. Vamos a hacer algo que me encanta hacer a mí al inicio. Se me ha olvidado explicarles, pero ahorita les explico. Ayúdenme a hacer un ejercicio, please. Vuelvan a ver para arriba. Vuelvan a ver para abajo. Cuando me quieran decir que sí, pueden hacer eso. ¿Okay? Ahora, vuelvan a ver para la derecha. Para la izquierda. Cuando me quieran decir que no, pueden hacer eso. Yo le cuento. ¿Ok? Got it. Para que así. Ese es idioma universal. Don't worry about it. ¿Ok? Ahí puedo entenderles yo, si ustedes me quieren decir yes or no. Así que, ¿estamos claros en este punto? Got it, thank you. Ok, yes. Let's continue. Thank you. Pero nos interesa ir acá donde hice curso. Ok, that's the most important. Ok, ahora acá van a ver cada sección. Si yo le doy clic, despliega como un menú. Ok, voy a desplegarlos todos para explicarles. En la sección 1 tenemos videos y objetivos, videos y preguntas. Objetivo, videos y preguntas. En la sección 3, después de esos videos, objetivos y preguntas, vamos a tener un examen intermedio que se le llama midterm. ¿Okay? Examen intermedio se le llama midterm. Luego, en la sección 5, también vamos a tener otro igual, pero este es un examen final. Final exam. Y son 6 questions, ¿ok? Pero yo lo voy a ir desarrollando esto con ustedes acá, porque a mí me interesa que esto esté antes de que se acabe el curso, ¿ok? Quiero que esto esté listo antes, porque esas notas son muy importantes para su beca, proximidad de su beca. Aunque no hemos ido por ese tema, yo con ustedes después voy a ir despacito en cada tema que tengamos que detenernos. Pero las secciones las vamos a desarrollar rápido para que usted pueda avanzar al siguiente modo. Si usted no se conectó un día a clases, ¿ok? Y no vio cuando resolvimos los ejercicios, usted puede volver a ver el video en una lista de YouTube que va a tener disponible. Creo que en el correo de asignación de módulo, ahí está esa lista, ¿ok? Para que ustedes se puedan conectar, ver el video, desarrollar los ejercicios, ¿ok? Bien, vamos a ir a darle clic en la sección 1, section 1, para que vean cómo es, ¿ok? Esperamos que cargue un ratito. A veces a esta hora cuesta que cargue porque hay varios maestros conectados. Teachers, right? Vale, les decía, cada sección tiene objective, video. Los videos ya son como una explicación general de lo que estamos viendo, ¿ok? Con el video, usted ya sería capaz de desarrollar el ejercicio que está acá, ¿ya? Pero eso, si le doy clic acá, paso clic acá, miren, aquí ya se puso un clic verdecito, es porque solo le di clic.
El video les va a aparecer con un cliccito, con un check, green check, cuando ya hayan visto todo el video. ¿Okay? So ustedes pueden ver aquí el video. Déjenme compartir el sonido. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Algo más importante todavía sobre esto es que miren, acá está el transcript en Spanish. So, it's good. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so that's like a conversation. Les dice que practiquen. Mi consejo para que practiquen esas conversations sería, pues escuchen el audio. Grábense ustedes un audio repitiendo lo que escucharon y vuelvan a escuchar. Si no lo dicen igual, pues vuelvan a grabar hasta que lo digan bien, okay? Eso es like just an advice porque a veces parece que hablamos inglés, pero cuando nos escuchamos en realidad no, right? Pero miren, como yo no vi todo el video, ¿ya? No aparece el chequecito. Entonces, tendría que verlo todo para que aparezca. Sin embargo, no es importante si no aparece, porque no me va a afectar en la nota. Pero este lapicito que está aquí, ¿y sí? Aquí donde dice Knowledge Check, si ese no les aparece, ese sí es un problema. ¿Ok? Porque esas ya son las tareas. Vamos a hacer la tarea together. ¿Ok? Si ustedes quieren escribir las respuestas, pueden hacerlo. Dice, instructions, use the possessives my, your, his, or her to complete the blanks. Vamos a rellenar con cualquiera de estos posesivos según corresponda en the blanks. Says, hello, what's your name? Hi, is Antonio. What do you think, cuál de estos corresponde? My name is Antonio. Correct. What's her name? Aquí estamos hablando de ella. Posesivo de ella, ¿sigue siendo? Her. Her name is Nicole. What's his name? Ahora, si hablamos de él, sería? His name is Michael. His name is Michael, okay? Once again, number one is mine. Number two is her. Number three is his. Ya veo que hay personas a las que les gusta el English por acá. Got it, good. A mí no me gustaba, pero ahora sí. My, her, his. Ven, ahora yo subo acá. Ven, cuando paso aquí, ups, ya me aparece. ¿Vieron? ¿Sí? Ok, entonces eso es lo que me interesa. Si estos ejercicios tampoco los veo, no veo, no quiero verlo, o ya lo vi en clase, o whatever, solo voy a knowledge check again, and we're gonna do this here. Vamos a hacer este together también, para que ya vayan como entendiendo. Acá, miren. Cuando hay conversations, pueden reproducirlo una vez de acá, pero a veces eso da problema. Entonces a mí me gusta irme acá. Ok, le doy ahí en esa flechita y me lanza al archivo de Drive, ok. Y ahí sí ya le voy a dar. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Dijo J-O-N, ¿verdad? So, por lo tanto, sería el primero, right? First one. Ya vamos a ver el alfabeto a más detalle. Ahorita solo les estoy enseñando esto y les estoy dando la respuesta, ¿verdad? Bueno, nadie que le di copia, ¿ok? Next one. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. Got it. So she say S-A-R-A, right? Es el primero. Yeah. Let's go with the next one. 3. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T. Oh, perdón. E-E-V. No,
It's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please? It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. ¿Sí? So, repitamos una vez más. The first one is John. Number two, Sara. Number three, Stephen with a PH. Mm-hmm. Number four, Catherine. And number five, Chris with a K. Chris con una K, right? Chris with a K. ¿Ya entendimos cómo vamos a trabajar en la plataforma? ¿Ya? Yes. ¿Questions? Do you have questions? Si tienen preguntas. A question. Okay. Not. ¿Si tienen una pregunta, Juli? Vaya. Yo tuve la curiosidad. Envieron ese y me metí. Pero yo ahí no encontré esas preguntas. ¿Y ingresó desde su teléfono o desde su computadora? Desde mi teléfono, como es lo que ando para arriba y para abajo. Y en un momento de tiempo libre, así me metí rápido y no me mandó a ese cuestionario. Ok, vaya, en el teléfono es un poco diferente, pero siempre aparece. Tiene que darle clic en la sección y luego en el nombre de la unidad. Siempre le va a aparecer siguiendo el proceso. ¿Ya lo hizo siguiendo este proceso que les acabo de explicar? No, yo solo vi el video y no vi más nada. Vaya, hasta aquí dije. No, después le van a aparecer, cuando le tienen que apretar siguiente o next, ahí le van a ir apareciendo, ¿ok? Ah, vaya, pero me decía otra palabra, me decía, termina discurso, no sé cómo fue, pero ya no le presté atención, no, hombre, dije, ¿está bien? ¿Para dónde voy ya? Para el ejercicio. Ok, don't worry, pero si no, en la plata, yo siempre les digo que es mejor conectarse desde la plataforma, o sea, desde una computadora, ¿ok? Es un poco más sencillo, es más friendly la plataforma, ¿ok? Thank you. Yes. Karina, I see your hand. ¿Me escucha, Miss? Yes, I can hear you. Yeah. Miss, y si en un momento que estamos haciendo las tareas, tenemos alguna duda, usted nos va a dar algún número para conectarnos con usted y poderle que nos oriente. Y así como le pasó ahorita a la compañera, que yo también me metí en el transcurso del día a querer avanzar y me puse ahí, escuché el primer audio, pero luego ya no pude encontrar. Luego sí, así estuve, ¿verdad? Uh-huh. Pero usted nos va a dar algún número que nos podamos conectar con usted. Yes. Ya le voy a escribir. Pero ya le voy a contar una cosa también. Vale. Ese hello que aparece ahí, that's my phone number. Ese es mi número de teléfono. Ahí donde dice progreso, María José, veo que está ingresando. Donde dice progreso, no, váyase donde dice curso, a la parte de progreso, a esa pestañita váyase. ¿Ok? Sí, sí. De hecho, yo ya estuve avanzando y ya pude hacer varios ejercicios. Lo único que me llama la atención es que ahí dice de que estoy inscrita como dice, como asistente o algo así. Ruta de asistente. Usted está inscrita en el curso. Ajá. Sí, es normal. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Vale, lo que pasa, okay. Sí, lo que pasa es que este curso es limitado, ¿ok? Entonces a ustedes le dan un cupo, pero si ustedes no, o sea, ya se inscribieron y el cupo se completó, no se les deja fuera. Se les inscribe y se les inscribe de esta manera, pero no significa, porque a ustedes no les, miren,
no les interesa a ustedes el diploma de inglés básico número uno, ¿ok? Eso no les interesa. El siguiente módulo, probablemente cuando estén en básico 2, ya se inscriben de una vez, ese les va a traer un diploma, ¿ok? Pero a ustedes lo que les va a ir interesando es el último diploma que les van dando, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted esté en intermedio 6, ya el diploma que le dieron en básico 1 no lo va a presentar, ¿sí me comprende? Va a poner el de intermedio, no me va, por ejemplo, cuando va a aplicar un trabajo, ¿verdad? No pone el de kinder, pone el último diploma, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que para que se pudieran inscribir, se les inscribió de esta manera. Pero el otro módulo, seguramente usted tiene apartado su cupo. Don't worry. ¿Sí? ¿Estamos clear ahí? Vale, ahora sí quería comentarles una cosita. Ok, gracias. Con las disculpas del caso, si a veces escriban, es mejor que escriban al grupo, y si alguna compañera o compañero tiene la misma, pasó por la misma duda, que les ayude a solucionarla, o alguien también de los gestores de inglés corporativo, si ustedes ingresan al grupo, van a ver que hay varios gestores de inglés corporativo. Ahí aparecen los números de inglés corporativo, Jason Bautista, Emily Ramírez, Flor, inglés corporativo, Pablo Iglesias, todos esos que tienen la foto, no sé si se va a lograr ver, pero ahí tienen unas fotitos. Si tienen esa foto de inglés corporativo, ellos le pueden contestar, por ejemplo, con alguna duda de la plataforma y de cosas de sistema. Yo más que todo en dudas de clase. A veces yo trabajo en la mañana, trabajo en la tarde y trabajo en la noche. ¿Ok? A veces, sí, y los fines de semana. A veces no logro ver mi teléfono porque estoy like muy ocupada. Entonces, si no les contesto de inmediato, se vayan a enojar. Y por eso mejor mándenlo al grupo, porque tal vez alguien les puede ayudar a solucionar más rápido de lo que yo vaya a ver su mensaje. ¿Sí? ¿Yes? Teacher, buenas noches. Lucía, yes. Welcome to the class. No podía, me tuve que meter en el celular porque en la compu no pude con el audio. Ok. Pero ya estamos. Siente. Ok. Thank you, Lucía. Welcome to the class. Bienvenido. Ok, bien. Ahora, acá en Zoom hay reacciones. Miren, yo puedo poner un corazoncito, puedo poner me divierte, puedo poner wow, por un compañero por ahí puso wow hace un ratito. Puedo aplaudir. Le bajé el volumen. Like, ups. Ajá, hasta un diablito acaban de poner ahí. Yes, puedo poner todas las reacciones que yo quiera. Whatever I want. Voy a poner unos lentes así bien. Ok. So you see. It's hasta una, sí, whatever. Les he dado oro que estoy viendo. Este grupo sí está aprovechando los emojis. So, esas reacciones pueden ser para cualquier momento. Ok. Están en clases, exactly. Ahí pueden dar reacciones. Whatever you want. Ahora hay una opción ahí en reacciones también que dice raise hand o levantar la mano. Si ustedes dan clic ahí, ahí me va a aparecer. Su cámara me va a aparecer primero que todas las cámaras. Me va a decir, esta persona quiere la palabra. Entonces yo voy a dar la palabra. ¿Yes? Yes. Ahora, vamos a hacer una prueba más, que es una prueba que se llama breakouts. ¿Ok? Estas son las salas, salas cortas. Son llamadas cortas. Ponme atención, please. Porque ahora estoy dando todas las generalidades. Son llamadas cortas que se dividen. Por ejemplo, acá somos 31 people. Estamos 31. Creo que estamos todas y todos. So, acá es muy amplio para participar. Puede ser que no todos participen. Y mi propósito es que ustedes hablen en clase más que yo. So, yo utilizo mucho los breakout rooms y les digo, vamos a ir a trabajar en introductions, en presentaciones. Se va a ir a presentar con sus classmates, ¿sí? Y le voy a mandar a un grupito de 5 personas. ¿Yes? 5 people go to the group. Y luego ellos empiezan a hablar en una llamadita cortita. ¿Yes? Ahora, yo tengo la habilidad de ir a todas las salas. ¿Yes? Así que de repente llego a una sala y no me gusta ver que todo el mundo está con cámara apagada, micrófono apagado, y llego yo como, así como la película del Titanic. ¿Hay alguien con vida? Porque nada, nada. Entonces, no ese es el propósito. El propósito es que usted vaya a la sala a practicar. ¿Yes? Porque ese es su momento. No, acá no estamos
babies, ¿verdad? Porque aquí yo los niños en la escuela sí tengo que andarles rogando para que trabajen. Pero yo sé que ustedes son adults o tengo a alguien menor de 18 acá. ¿No? ¿Solo sí. yo? Ah, mentira. ¿Quién? ¿Tengo menores de 18? Yo. ¿Tengo ahí? Ah, de verdad. ¿Quién? Sí, Jamie. No importa. Jamie, ¿cuántos años tiene usted? 16. Oh my God, 16. Ok, she's the baby. Ella va a ser the baby of the group. Pero es una persona incluso adulta todavía. 16 ya pasa, ¿verdad? So, me imagino que estará. ¿Está estudiando todavía, Jamie? Bueno, anyways, estará como en primer año, segundo año, ya son personas que sí, ¿verdad? Pues participan. Estoy hablando de niños de sexto, séptimo, que sí hay que andarlos rogando para que participen, ¿verdad? Así que ustedes van a las salas y practican. So, ¿qué vamos a hacer en ese momento? What are we going to do in this moment? Vamos a ir a decir, hello, my name is, cortito, así, a la sala, nos vamos a representar. Hello, my name is, si quiere decir dónde vive, you can do it. Voy a mandarles a salas pequeñitas para que ustedes puedan ver lo que es una breakout room. Les va a aparecer un mensaje de unirse y usted le da join, ¿ok? Unirse. Y that's it. Luego los traigo para acá. Cuando lleguen a las salas, también van a ver que hay un pequeño botoncito que dice pedir ayuda. Si usted presiona ese botoncito, mágicamente a mí me va a mandar un mensaje diciéndome que usted me necesita. Entonces tengo que ir a la sala corriendo. Así que no vayan a presionarlo todos porque se me va a atrever aquí la compu. Lucía, Jennifer, Griselda, Fátima, nos unimos, please. Yo tengo dos dispositivos, entonces estoy en la sala 2. Griselda está en la sala 2 y en este lo había mandado a la sala 4. Ahorita la muevo a la 2. Ahí está. Entonces, por favor. Buenas noches, compañero. Hi. Creo que la mandaron a llamar por ahí. Presentemos. Yes. ¿Alguien me mandó a llamar de esta sala?
No. Llegó un mensaje que decía, te necesitan en la sala. Y ya se presentaron. No, a eso vamos, a presentarnos. Ok, ok. Estoy aquí. Okay. Hey, hello, my name is Esmeralda. Excellent. Well, hi, Esmeralda. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello, my name is Pablo Alejandro. Excellent. Nice to meet you, Pablo. Hello, my name is Raquel Portillo. Nice to meet you, Raquel. Hello, my name is Larissa. Larissa, okay. Nice to meet you, Larissa. Nice to meet you, Miss. Ramiro, ¿será que ya le podemos oír y seguimos sin oírlo? Pues yo en el fondo sí escuché. Se escucha quienes están hablando en su fondo. Este no vino, vos está diciendo alguien ahí. ¿Sí? Nadie más tiene el audio encendido. Ramón, dígame. Ramón, se escucha el ruido de fondo. Bueno, ya volvemos a la sala. Hola. Hello. Hello, Nuris. Estas son las salas que estaba informando. Ahorita ya venimos de regreso. Dice que donde yo vivo yo tengo bastante mala señal porque vivo cerca de un penal, así que hay momentos que me quedo... Sin señal. Sin señal, correcto. Tengo bastantes inconvenientes. Y como no tengo internet residencial, sino que internet nada más del teléfono. Uh-huh. Ok, ok, claro. Bien, gracias por comunicármelo, Nuris. Si es así, a la hora de ir a la sala, si les da problema el internet, pueden apagar la cámara para que puedan ingresar, porque les consumen menos datos, ¿ok? So, para ir a las salas, pueden apagar las cámaras para llegar. Y en las salas, pues, si quienes puedan, vuelven a encender las cámaras, ¿ok? Ah, qué rico, están tomando coca. Estamos haciendo propaganda a la coca. Ok, so, vieron ya los breakout rooms, ¿verdad? Tuvimos ahí un par de personas que están un poco shy, pues no quieren presentarse, no quieren hablar todavía, pero poco a poco nos vamos a ir presentando, ¿ok? Ya no es primeros casos que tengo, ya, llevamos ratitos en esto y se entiende, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir agarrando confianza. Algo que me gustaría que sepan, pues muy importante, es que en mis grupos siempre me gusta que exista colaboración, ¿sí? Y nadie está juzgando a nadie, porque aquí nadie sabe más que nadie, ¿ok? Todos ustedes saben, van a saber más de lo que sabían ayer, sí, pero no están compitiendo. María José no está compitiendo con Rina, Julia no está compitiendo con Wendy, Carla Patricia no está compitiendo con Pablo Alejandro, ¿right? No estamos compitiendo entre nosotros, estamos mejorando individualmente, y aquí si hay alguien que le puede corregir, y me pagan por eso. Así que es mi trabajo. That's my job. Así que tengo que hacerlo. I gotta do it, okay? So no es para hacerles sentir mal, es para ayudarles, okay? Entonces acá no quiero que exista ese temor de hablar, porque si se equivoca, usted jamás va a ser peor estudiante de lo que yo era cuando te llevaba 2 años de carrera en la universidad, okay? Jamás. Si usted piensa que yo era buena, I was really bad. Era malísima. Tenía un docente que decía, you are a mess, me decía. Y
yo solo me ponía a reírme y le decía así como porque no le entendía qué decía. Y le pregunté a una compañera, ¿qué dijo? Que eso es un desastre. Y yo, ah, sí, pues sí, ¿verdad? Siendo sí, es true. Es verdad. Así que yo decía, I live in El Salvador. ¿Alguien de acá sabe cómo se dice correcto? Yo digo I live. I No sé live, si es lo mire correcto. Karina, usted I sabe. live. Correcto, correcto. Todos los que dijeron I live. Yo llevaba 2 años en la universidad, 2 years in college, y decía I live. Así que nadie aquí, nadie es peor de lo que yo era. Yes, así que no me va a ganar, no compita, que no va a poder ganar. Ahí yo soy la mejor en ser peor en inglés cuando vuelva a iniciar. Así que acá es un lugar seguro, podemos equivocarnos, que para eso estamos, aprendemos equivocándonos y no quiero que se queden así como calladitos, con la cámara apagada, que el micrófono apagado, porque ahí sí no van a aprender, right? Y ahí sí no Y a logras. veces uno no sabe qué responder, teacher. Dígame, no sé qué responder. Y yo le ayudo. Ok, es mejor que me diga, no sé, y yo le ayudo, right? Ok, porque todavía no he desarrollado el poder de leer mentes, pero ya vamos llegando. Closer. Ok, Rina, tell me. Nomás una consulta, Miss. Tell me. Sí. Si queremos, podemos imprimir el manual. Yes, you can do it if you want to. Yes. Sí. Okay, Ok. gracias. Ok, bien. Catalina, luego voy con Karina. Buenas noches, Liz. Good evening. A mí me pasa igual, como hay palabras que yo escucho y las no sé qué es lo que dicen, entonces yo no sé qué contestar, entonces yo me quedo blanco. Entonces sí, estoy con todo el interés que quiero aprender. Ok. Entonces, Ok, Muchas pregunta, gracias. ask me, porque me pagan. Así que aquí Sí. estamos para enseñarles. Yes, so you can ask me. Yeah, está Con bien. confianza. Excelente. Vamos con Karina. Thank you, Miss. Hay algo bien importante que quiero decirle, para mí muy importante, es la confianza que usted nos está generando. Desde que usted se puso aquí en la pantalla y encendió su cámara y todo, me generó una confianza. Que créanme, lo quisiera que la tuviéramos hasta el final con usted, porque en otras ocasiones se me ha dado la oportunidad que inicié en academias y créanme lo que las mis después eran diferentes. Entonces nos hacían sentir lo que usted acaba de decir, que tengamos confianza, que si no sabemos le digamos que no podemos, pero de pronto era como que, ah, sí, no, ya le dije. Entonces como que uno se cohíbe y ya después ya no puedo decir nada porque ya como que me ganó la moral. Entonces, es bien importante la actitud que usted tiene con nosotros, porque ahorita, créamelo, usted me ha generado una confianza tal que se siento que me puedo equivocar con gusto, pues, Okay. ¿verdad? Y que usted no me va a hacer sentir como un bullying. Okay. Entonces, yo le agradezco mucho, de verdad que le agradezco mucho la forma como usted ha iniciado y de verdad que la animo que porfa termine así, Yeah, porque you will eso see. es bien importante para alguien como yo. Muchas gracias, Yes. mi. Yes, don't worry about it. Y mire, yo amo trabajar con adultos. Lo adoro, es mi pasión. Porque el adulto le cuesta aprender más, ¿sí? Pero está más interesado. Y a mí lo que me gusta es el interés. ¿Ok? Así me pregunte 5 veces. He explicado en clase 5 veces el mismo tema. I don't care. Yo lo hago de nuevo. ¿Por qué? Porque me gusta que esté interesada o interesado. ¿Yes? Ya, o sea, si a mí lo que me molesta es ver cámaras apagadas. Eso sí. Eso, cámaras apagadas que no estén participando. Eso sí me genera un poquito y tal vez en algunos momentos no he regañado, pero he sugerido que no lo hagan. ¿Ok? Así que don't worry about it. No se preocupen por eso. Bien. Roxana. Me reí porque José Luis puso un emoji de sí que es muerto de risa. Roxana. Oh, está apagado su micrófono, Roxana. Ahí.
Ok. Thank you, Roxana. Mire, dos cositas. Uno, le voy a comentar ya sobre lo que acaba de decir. Y dos, yo no sé si podemos mejorar un poquito lo del audio porque le escucho como que su micrófono estuviera abajo del agua y abajo del agua le estoy escuchando. Si puede cambiarlo, tal vez es el micrófono o algo, porque se sigue escuchando y se escucha su voz al fondo, al fondo. Mire, le voy a decir lo que logré escucharle. Logré escucharle de que, pues, a veces como que las personas que sabían más las hacían participar, ¿sí? Y que los que no, pues, no participaban, algo así escuché. Y también escuché de que, pues, era el miedo de no participar y que no generaban esa confianza, ¿verdad? Porque le podían decir algo. Entonces, creo que es lo que escuché, ¿ok? Si me equivoco, me disculpo, porque le hice el máximo esfuerzo, se lo juro, de entenderle. Pero mejoremos un poquito el audio, tal vez para la próxima clase, porque creo que hay algo en su teléfono. ¿Está el de teléfono o de la compu? Y si no, me escribe de todas formas. Veamos si podemos mejorar eso del audio para que... Sí, la clase termina a las 8. Discúlpenme. Sí, me he pasado del horario, pero es que la primera clase siempre es así. Sí, Karina. Yes, it's okay. Bien, voy a pasar la última asistencia solo porque quiero corroborar quiénes están. Y a partir incluso de la otra semana nos vamos a desconectar un poquito antes de las 8 porque tengo una clase a las 8 yo de la noche, ¿ok? Así que vamos a ir ahorita. Un segundo. Escúchese esa interferencia. Por los que aún no cenamos. Imagínese yo que voy a clase a las 8 y todavía no ceno. Ok. Erika, Joana, ¿se conectó? Erika, Joana, ¿está por acá? ¿No? Irene, Berenice. Presente. Ok. Yasmín, Elizabeth. Yasmín, ¿está por ahí? ¿No? Bueno, ya voy poniendo los que no me aparecen acá. Lucía del Carmen. Present, teacher. Ok. Raquel Azucena. Raquel sí se conectó, ¿verdad? Yo parece que vi ahí a Raquel. Oh, yeah, ahí está. Ok, excelente. Bien, thank you very much. A los demás, si ya les pasé asistencia, habían quedado desde la primera. Eso sería por la clase del día de hoy y mañana ya seguimos con más detalles y ya pues de lleno en clase de inglés, ¿ok? Ok, have a good night. Bye bye. Take care. Buen provecho para los que van a salir. Bye bye. Bye. Take care. Bye. Bye.